Y bueno, aquí se encuentra la entrada donde debemos registrarnos antes de ingresar a la reserva de producción de fauna. Fin morado. Estoy con guantes así para poder manipular, pero están helados los dedos, o sea, debemos estar por debajo de los 6. Les voy a poner por aquí el dato para ser más precisos. Ya hemos ingresado, la temperatura está bastante baja, hay muchísimo frío, realmente hay que traer la vestimenta adecuada. Vamos a iniciar el ingreso, ya nos hemos registrado y realmente es espectacular el lugar. Thank you.
estamos ahora en el primer refugio del volcán Chimborazo. Y la altura máxima de este volcán es de 6.268 metros sobre el nivel del mar. El diámetro que tiene es de unos 20 kilómetros. Es un estrato volcán. Su última erupción fue en el siglo V, aproximadamente en el año 550 después de Cristo. El estado es potencialmente activo. Hay muchísima nieve, la temperatura está un poquito por debajo de los 6 grados. Un dato curioso es que el Chimborazo aparece en el escudo del Ecuador para representar la belleza y la riqueza de la sierra ecuatoriana. De hecho, hay un poema de Simón Bolívar de 1822 que le llamó Mi delirio sobre el Chimborazo y fue inspirado en este volcán. El nombre del volcán Chimborazo tiene etimologías como Dios del hielo y viento sagrado de la luna, ya que por los antiguos puruanés fue considerado el Chimborazo un dios. El Chimborazo fue un santuario de altura inca, uno de los últimos ubicados al norte, con restos de piedras pircas, y era adorado por los pueblos que habitaban en sus faldas. Ellos le ofrecían las llamas y también doncellas vírgenes, hijas de señores importantes, para ser sacrificadas en la ceremonia de la capacocha, que era un sacrificio de niños en sitios sagrados. Así, estas comunidades aseguraban la provisión de agua y también controlar la furia de las tormentas, las granizadas, las heladas y también las sequías que ocurrían en este sitio. Aquí hay un dato curioso. Esta montaña donde se encuentra el volcán del Chimborazo, es la montaña del Chimborazo, ya les había dicho que tiene una altura de 6.263 metros sobre el nivel del mar. La cumbre del monte Everest alcanza una mayor altura sobre el nivel del mar. Sin embargo, si se hace una medición desde el centro de la Tierra hacia arriba, o sea, la cima del monte Chimborazo, sería entonces el más alto porque es el punto más lejano en la superficie desde el centro de la Tierra. Hay otro dato curioso y esto tiene que ver con que aun cuando el Everest sobre el nivel del mar es el punto más alto, o sea, la altitud mayor, no obstante, como este volcán se encuentra en el Ecuador y la forma de la Tierra, el diámetro aumenta un poco en el Ecuador porque es más achatado en los polos, hace que este volcán se perciba también como un poco más alto que el monte Everest. El monte Everest mide 8.848 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a pesar de ser más alto que este por 2.580 metros, en realidad este volcán, midiéndolo también desde el centro de la Tierra, es lo que hace que sea un poco más alto. Se le dice por eso que es el punto más cercano al Sol, aunque en realidad con lo que tiene que ver es con la ubicación que tiene, no con la altura sobre el nivel del mar, sino con que está en el Ecuador. En la zona del parqueadero puedes dejar estacionado tu auto de manera segura que no pasa nada. Una vez dejando tu auto en esta locación, son como unos 100 metros en llegar al refugio. Lo que se recomienda es que estés un rato aclimatándote en esta zona de acá. No llegar rápidamente y saltar del auto, del bus, donde venga, y ponerte a caminar rápido, sino ir despacio, hidratarte con agua, caramelo, y andar despacio, lo importante, porque si no te puede dar mal de la altura. Te puedes sentir desvaneciéndote con mareo, se te pone la vista negra y todo. El recorrido generalmente que hacemos las personas comunes en esta locación es el siguiente. Llegamos hasta el primer refugio que se puede llegar en auto y de ahí el ascenso sería caminando. Este ascenso,
Una vez que dejes tu auto estacionado acá, sería por aquella ruta de allá que ya le mostraré en otro video. Ese ascenso, este refugio se encuentra a 4800. De ahí, unos 50 metros o unos 100 metros más arriba, se encuentra como un monumento. Ese monumento, ahí también las personas se pueden tirar sus fotos y hacer sus videos. La imagen ahorita es privilegiada, como verán. Estamos todos rodeados de nieve. Una vez que llegue a ese refugio, ojo, se recomienda cuando hacemos el ascenso, cada 50 metros, 30 metros, las personas comunes, que hagamos una parada. Y ojo, hacerlo despacio. Una vez que pasamos el monumento, seguimos la ruta camino al segundo refugio, que el segundo refugio se encuentra a 5000 metros de altura. Ya es considerable para una persona común. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer una parada un poquito más larga, donde te recuperes. Y si te animas, puedes continuar un poco más allá del segundo refugio, que se encuentra una laguna. Luego le pongo el nombre de la laguna por aquí. Esta pequeña laguna se encuentra a 5100 metros de altura. Ya de ahí en adelante es a consideración de las personas si quieren seguir subiendo o no. Pero si tu organismo te acompaña y tu condición física te acompaña y te sientes bien, sería genial llegar a la cima. Es lo recomendable. Es una experiencia única y es algo inolvidable, bello, hermoso. Y más en esta época que estamos rodeados de nieve, pero desde acá, desde el primer refugio. Hoy tenemos la bendición de que tenemos todo rodeado de nieve, pero no tenemos sol. Quizás en un rato más se pueda abrir un poco y se vea la cima del Chimborazo. Ojalá y se vea, para poderle hacer unos buenos videos y buenas fotos y puedan disfrutar de estas imágenes y de este paisaje impresionante.
y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo vlog. ¡Chao!